El año pasado, en diciembre del año pasado, se aprobó la reforma constitucional en materia energética. Es una reforma que va a permitir o que permite ya a nivel constitucional que empresas petroleras de carácter transnacional y también empresarios de nuestro país realicen contratos, permisos, licencias con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. La implicación de esos contratos, licencias y permisos es que el Estado mexicano compartirá parte de los beneficios. Voy a explicar de una manera, espero que clara, lo que estoy diciendo. Actualmente, extraer un barril de petróleo del subsuelo cuesta aproximadamente 6 o 7 dólares. Eso significa que Pemex gasta 6 o 7 dólares por extraerlo. Pemex, una vez que lo extrae, pues vende el petróleo, como sabemos, a alrededor de 100 dólares por barril. Es decir, queda una ganancia de más de 90 dólares. De esos 90 dólares de ganancia de Pemex, 70 dólares por barril se aportan al fisco mexicano, a la Secretaría de Hacienda, y Pemex solamente se queda con 20 dólares para seguir explorando, extrayendo crudo y para el pago de su burocracia. ¿Qué va a pasar con la reforma energética? Una vez que se aplique, que se otorguen los contratos, los permisos y las licencias, que ese beneficio de 90 dólares se tendrá que distribuir. Es decir, se tendrá que distribuir una parte para Pemex, una parte para las empresas privadas extranjeras o nacionales y otra parte para el fisco mexicano. La consecuencia de ese reparto en tres tantos, Pemex, empresas petroleras extranjeras, fisco mexicano, es que el fisco recibirá menos ingresos porque las empresas petroleras extranjeras no pagarán las mismas contribuciones que Pemex al fisco. Se supone que pagarán entre un 50 o un 40% de lo que actualmente Pemex paga al fisco. En México, Pemex es el principal contribuyente del país. El año pasado, Pemex aportó al fisco nacional cerca de o más de 1.250.000 millones de pesos, lo que representa un 35, un 36% del presupuesto nacional. Al tener menos recursos Pemex para aportarlos al fisco, ¿qué consecuencia se va a producir? Una consecuencia que se va a producir es que va a haber hoyos fiscales. Esos hoyos fiscales, el gobierno mexicano solamente va a poder resolverlos o colmarlos o taparlos aumentando impuestos a los mexicanos, a todos los mexicanos, o endeudando al gobierno de nuestro país. Ambas soluciones son indebidas, son incorrectas y nos costarán a todos los mexicanos. En otras palabras, la reforma energética se está realizando para favorecer a las empresas petroleras extranjeras y a los empresarios nacionales, y los que vamos a pagar los platos rotos seremos los contribuyentes mexicanos que pagaremos más impuestos. Esta es una de las consecuencias de la reforma energética. Otra consecuencia de la reforma energética tiene que ver con la propiedad de la tierra. El artículo 8 transitorio de la reforma constitucional en materia energética, aprobada en diciembre de 2013, establece que la actividad de hidrocarburos o energética es preferente a cualquier otra actividad. Eso significa que la actividad energética es preferente a la agricultura, es preferente a las obras hidráulicas, es preferente a cualquier tipo de actividad industrial, agrícola, ganadera, etc. Y ese artículo es muy importante, pero negativo para los mexicanos, porque con fundamento en esa norma, los empresarios petroleros, nacionales y extranjeros, lo que van a hacer es pedirle al Estado mexicano que expropie propiedad privada, que expropie propiedad social, ejidos, o que expropie a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, para entregar esas tierras
para la explotación y extracción de los recursos de hidrocarburos. Es otra consecuencia muy negativa. Es decir, el tema de la propiedad en México va a hacerse añicos. Otra consecuencia, ya no me voy a extender más, tiene que ver con el pago de impuestos. Dice la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, que es una de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional, que el pago de contribuciones de cada empresa va a negociarse con el fisco mexicano. Eso es totalmente contrario al artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que dice que los impuestos y las contribuciones deben establecerse en ley, que deben ser generales, proporcionales y equitativos. Pues no, en México va a haber un sector privilegiado, que será el de los empresarios petroleros, que negociarán con Pemex el pago de sus impuestos, contrato por contrato, licencia por licencia, permiso por permiso. Entonces, hay muchas consecuencias negativas de carácter ambiental para los pueblos originarios, en materia de propiedad, en materia de impuestos, que afectarán a todos los mexicanos de este país. Bueno, esta es una de las cuestiones más graves, porque efectivamente el gobierno federal, el PRI y el PAN van a aprovechar los encuentros del fútbol, de la Copa Mundial de Fútbol, para aprobar la reforma energética y la reforma en materia de telecomunicaciones. La mayor parte de la población, más del 80% de los mexicanos, según encuestas, estará viendo los partidos de fútbol en la televisión o oyéndolos en la radio, con lo que los mexicanos no tendrán información adecuada o suficiente, porque todos los medios estarán con el tema del fútbol, sobre los impactos, las consecuencias y los debates de esta reforma energética y de la reforma en materia de telecomunicaciones. Es algo muy grande, es una trampa, es un ardid para que la gente no se entere de la gravedad de esta reforma y no ponga atención en los debates del Congreso, porque estará escuchando o viendo los partidos de fútbol. Pues yo creo que es importante manifestarse en este momento en México, porque tanto la reforma energética como la reforma en materia de telecomunicaciones constituyen grandes atropellos al pueblo de México. En los últimos años en nuestro país, el Congreso de la Unión y el llamado Constituyente Permanente, que es el que aprueba las reformas constitucionales, que es el Congreso de la Unión, más las legislaturas locales, están aprobando reformas para beneficiar al 1% de la población y perjudicar al 99% restante. Es decir, hay en México una auténtica revolución para beneficiar a los ricos y en contra de las clases medias y de las clases populares de este país. Por eso la sociedad mexicana, las clases populares, las clases medias, debemos protestar contra estas reformas que no son en beneficio de nosotros, sino en beneficio de unos cuantos potentados nacionales y en beneficio sobre todo del capital transnacional que va a venir a invertir en nuestro país en telecomunicaciones, en hidrocarburos, en electricidad.